¡Hey! ¿Qué pasa, Barbas? Estamos un día más en este vuestro canal, estamos un día más con Star Wars Battlefront y hoy os traigo mi pequeña opinión sobre los nuevos héroes, Chewbacca en este caso, y en otro vídeo os traeré la de Boss. Pero vamos a empezar por Chewbacca. Estaba deseoso de que lo trajeran, pero la verdad es que me ha dado una gran decepción. Espero que lo modifiquen, que lo cambien, que lo mejoren, porque está muy, muy mal hecho. Vamos a empezar por lo evidente, que son las texturas del personaje. Prácticamente se podría decir que es ridícula. Vale que de acuerdo que hacer el pelaje de Chewbacca es muy complicado, pero es que parece que lleva rastas mojas, ¿eh? Una cosa más rara, es rarísimo, pero rarísimo. Y es que encima hay en algunos momentos que, parece un perro. No parece Chewbacca, no sé, lo han hecho fatal. Pero fatal, me lleva una decepción bastante, bastante grande. Bueno, y otra cosa que no me ha gustado para nada es que Chewbacca apenas corre. Como estáis viendo, estoy dándole todo el rato al de correr y no hay manera de que corra, ¿de acuerdo? Es una cosa que tampoco entiendo. Vale que es un walkie que mide 2,5 metros, pero chico, que corra un poquito. Es que no corre nada, nada, de nada, de nada. He visto cojos correr más rápido. Bueno, y ahora vais a ver también el ataque del E1, que la verdad es que este ataque sí que me gusta, porque si hay un montón de enemigos te los cargas a todos, está bastante bien hecho. Según vayas matando va evolucionando el poder, va a más, y ese me gusta, es una de las cosas que me gustan de Chewbacca, ¿vale? Luego creíos también que el triángulo es un rugido que hace que las tropas se motiven, por así decirlo. Supongo que nos dará más ataque, más defensa. Aquí no lo puedo probar porque es en offline y no vamos a ver el poder exacto que tiene, ¿de acuerdo? Pero es básicamente eso. Y luego el L1, que como veis es bestial, si pillas enemigos muy muy cerca, puede arrasar bastante Chewbacca. Y yo creo que ya está. Básicamente deciros que Chewbacca no me ha gustado mucho, la verdad. Me ha llevado una decepción bastante, bastante grande. Me esperaba mucho más, espero que lo arreglen porque aún hay tiempo para arreglarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta que salga, supongo que saldrá a principios de octubre, mediados de octubre. Hay tiempo de arreglar estos defectos de Chewbacca. Arreglarle, es que le quitan mucha vida, por ejemplo, el diseño del personaje, es que no sé si lo estáis viendo, pero es que es un ridículo total, es que está muy, muy mal hecho. Espero que lo arreglen, dice EA. Poneros las pilas porque esto hay que arreglarlo, porque Chewbacca se lo merece. Así que nada, Barbas. Ya sabéis que like, suscribirse, que la fuerza os acompañe. Y adiós.